Hola, soy Rosa Esperanza González Soto, delegada municipal del Ministerio de Educación de Jinotega. Creo firmemente en el valor de los huertos escolares y espero que disfruten aprendiendo de esta película. Hola, hola. ¿Qué estás haciendo? Trabajo en mi jardín. ¿Qué puedes cosechar? Mira. Este es mi huerto familiar. Puedo cosechar cebolla, zanahoria, remolacha y chiltoma. ¿Esto es todo? No, mucho más. Mira acá. Papas, tomates, brócoli, coliflor. Me gustan las galletas. ¿Puedes cosechar galletas? No, solo cosas saludables. ¿Cómo entran a la tierra? No más preguntas. Vamos a hablar con Don Luis. Él es paciente. ¿Es inteligente como vos? Él es el mejor. Es casi tan inteligente como tú. Hola, Don Luis. Hola, Perla. ¿Quién es ella? Juniet. Ella quiere hablar con usted. Mucho gusto, Juniet. Mucho gusto, señor. Usted debe saber bastante. ¿Qué te hace pensar eso? Porque usted es muy viejo. Ella quiere saber cómo se hace un huerto. Qué bueno. Para mí la gente que planta un huerto es gente muy bella. ¿Por qué quieres hacer un huerto? Para ser inteligente como usted y ella. Entonces, vamos a mi huerto demostrativo. Gracias, Don Luis, pero pienso que hay apendicitis. Necesito ir rápidamente al cirujano. Bueno, entonces solamente nosotros. Vamos. Primero usted necesita un pequeño lote. 3 metros cuadrados es suficiente. Sí. La mayoría del trabajo es sacar una profundidad de 40 centímetros. Usted solamente necesita hacer eso la primera vez, quizás un día por metro cuadrado. Lanzar las piedras más grandes que el béisbol. ¿Alguna vez ha golpeado a alguien con una piedra? Algunas veces. Bella. Esto necesita tener un buen sol, un poco de sombra está bien. El suelo es la mayoría de los lugares, es bueno, pero cuando hay arcilla necesitará arena. ¿Cómo sabe usted que es demasiado arcilloso? Demostraré después en mi taller. Aquí está mi huerto demostrativo. Bueno, adelante, por favor. Gracias. Mira la tierra, es como esto. Si se hace pelota, es arcilloso. Ajá. Necesitarás un poco de arena. Esta es tierra buena.
¿Sabe su esposa que usted juega en lo sucio? Nunca. Ahora necesita saber sobre la abonera. Aquí está mi abonera. Para agregar los desperdicios vas a necesitar un poco de heces, de gallinas, de vacas, de caballos, cabros, conejos, pero nunca uses de cerdos, gatos o perros. ¿Su esposa sabe que usted juega con eso? Ella me perdona mucho, pero esa es otra historia. Regresemos a mi taller. ¿Qué es exactamente una abonada? Abonera. Fertilizante orgánico, en su mayoría desperdicios de la cocina. ¡Chuk! No. Abonera es un buen material, no cuesta casi nada y hace crecer muy bien las plantas. Necesita una caja o simplemente un hueco. ¿Por qué no una botella? Porque este necesita un poco más grande, medio metro más o menos. Pones una capa de arena en el fondo, una capa de hojas verdes, una capa de ceniza, finalmente una capa de tierra negra. ¿Qué es esto? Vamos a ver. ¿Cualquier otra cosa? También puedes usar aserrín. El chingaste de café es bueno. Nunca uses plástico, metal o papel. Tierra negra, la encuentras a la orilla del río. Esta no se hace pelota. ¿Tierra negra? ¿Su esposa sabe que usted juega con tierra negra? Por supuesto. Nos gusta mucho. Vámonos. Abonera, se pondrá muy caliente a medida que se va desarrollando. Dale vuelta siempre que se ponga muy caliente, buscando el calor que salga. Necesitará un mes para que la primera abonera esté lista. Después ya has terminado. ¿Ahorita galletas? Quizás. Mezcla el abono en su huerto. Solo necesitas un poquito, quizás un balde por metro cuadrado. Asegúrate de que haya drenaje. Cuando hayas terminado, el agua retenida y la erosión pueden destruir tu huerto. ¿De veras? Dependiendo del terreno, haz uno o dos drenajes para que el agua salga. Problemas. Plagas. Algunos huertos tienen plagas. No lo sé. Te explicaré cómo hacer insecticidas orgánicas en otro momento. ¿Qué falta? ¡Galletas! Necesitas semillas. Hay alternativas, pero me llamarás para ayudarte. Las semillas necesitan diferentes plantaciones. ¿Es cierto? Aquí está el método más complicado para los diferentes cultivos de plantación. El más apropiado es tomate, cebolla, zanahoria, remolacha, chiltoma, brócoli y papas. ¿Cómo hacerlo? Necesitas un contenedor, no plástico o metal. Una cajilla de huevos es suficiente. Me gustan los huevos. Llénala con una mezcla de tierra y abono. Gracias. De nada. Pon una semilla 4 centímetros de distancia en cada. Un poco de tierra es suficiente. Mojado, pero solo con humedad. Pon la caja en un lugar seguro, donde haya tarde de sol. Mantén esta germinación solo húmeda. En más o menos 4 semanas, la cebolla necesita 5 semanas. Las plantitas del semillero habrán crecido por 10 centímetros. Aquí están algunas casi listas. Cuidado, si las plantitas tienen menos de 6 centímetros, tíralas. En una línea haces un hoyo para cada planta y agregas una taza de agua a cada hoyo. Pones una planta en un hoyo separado, el tomate, brócoli, chiltomo, remolacha, a 12 pulgadas más o menos, de 6 a 7 pulgadas quizás. Después de haber sembrado todas las plantas, agrega una cucharada de abono a cada una. Cuida tu jardín de animales, niños. Agrega agua si es necesario. Quita la maleza, puedes usar azadón o simplemente las manos. Es fácil. Continúa revisando tu huerto de 6 a 12 semanas, según las plantas maduren. El tiempo de la cosecha
depende de los vegetales. Aquí está cómo las plantas se ven cuando están listas. Entonces, cosecha con amor.